Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video lo que vamos a aprender es el tema de manejar listas, list, ArrayList en Java. Para esto vamos a hacer un ejemplo. Y acá dice crear una lista, obviamente que tenga letras, y realizar lo siguiente. Vamos a cargar la lista, ¿sí? Y luego vamos a mostrar solamente de esa lista de letras las que sean vocales. Y luego las que no sean vocales. O sea, las que no son consideradas vocales. Luego vamos a contar la cantidad de cada vocal, por ejemplo, cuántas letras A hay en la lista, cuántas letras E hay en la lista o cuántas letras I hay en la lista. Y seguimos lo mismo para el O, para el U. Bueno, profe, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hago para crear una lista primero? Una lista de letras. Una letra, por ejemplo, pónganse a pensar primero. Primero es pensar la letra. Una letra puede ser L o una M o una A o una Z. ¿Qué tipo de dato es eso? ¿De qué están hablando? ¿De un string, de un char, de un int, de un doble, de un float? ¿De qué tipo de datos están hablando? ¿O boolean? ¿De qué tipo de datos serían? Si estamos hablando de letras, solamente una letra. ¿Sí? De un char, perfecto. ¿Sí? Porque estamos hablando... Bueno, aquí dice letras, porque obviamente en la lista va a haber un montón de letras. Una, dos, tres, cuatro, ¿sí? Las que sean. Pero cada letra en sí es un char. ¿Estamos de acuerdo? Es un carácter. Entonces, lo que está pidiendo el enunciado es crear una lista de caracteres. Primero acá yo tengo el escáner por si lo llego a necesitar. Y aquí abajo, bueno, luego de este comentario que es el enunciado, voy a empezar a crear mi lista. Vamos a poner list, control espacio. Elegimos Java útil. Hacemos más grande ahí. Control más más. Achicamos esto. Ahí está. En la E van a poner el tipo de dato. En este caso decíamos que era la lista base de char. Pero bueno, acá no se pone char. Van a poner character. ¿Sí? En vez de char, pongan character. Character, character, ahí está. Bien, ahí aparece. Character viene de Java Line. ¿Sí? ¿Cómo le van a llamar a la lista? Como el nombre que ustedes quieran. Yo le voy a poner lista letras. Perfecto. Van a poner, le van a asignar a esa lista, van a poner new array list. Control espacio, eligen ahí el primero. ¿Sí? Y acá, como verán, dice el mismo tipo. Si acá dice character, character, acá también tendría que decir character. Paréntesis, paréntesis, y aquí nos falta un punto y coma. Hasta el momento, hasta ahí tendríamos una lista, ¿sí? Si lo quieren imprimir, solamente pongan CISO e impriman la lista. Lista letras, esa es mi lista, ¿sí? Donde voy a guardar los datos. Cuando ejecutemos esto, van a ver ahí está, corchete, corchete, esta es la lista que tenemos. Obviamente no tiene nada porque no hay guardado nada en la lista. ¿Estamos de acuerdo? No hay prácticamente nada. Está limpia, no hay nada. Entonces yo ya tengo acá mi lista de letras, perfecto, con eso voy a trabajar. El primer enunciado me dice, carga la lista, Cristian. Bueno, hay que cargar la lista. ¿Cómo hago para cargar la lista? Una de las maneras más sencillas que se puede cargar la lista, así es manualmente, diciendo, mira, esta lista, ustedes ya imagínense, tengan la idea que va a ser algo así. ¿Bien? Y que va a haber casilleros, ¿sí? En los casilleros, ¿qué pueden guardar? ¿Puedo guardar, por ejemplo, un 3? ¿Sí? O un 30, por ejemplo. ¿En un casillero? ¿Se podría guardar sí o no? El 30. Acuérdense que la lista es de caracteres. Por lo tanto, ustedes acá podrían guardar ustedes un carácter. Una C, una R, un 1, si fuera carácter. ¿Sí? Un numeral, no sé, un arroba. ¿Sí? Pero uno solo. El 30 no, porque tiene dos caracteres. Si fuera un carácter, ¿sí? Tendría que ser solamente el 3 o solamente el 0. ¿Perfecto? Entonces... ustedes podemos guardar entonces caracteres. Entonces, la lista es la más importante. Lista letra. Usen la lista. Abajo vamos a poner lista letras. Punto. Vamos a utilizar un método para agregar, que es el ADD. Ahí como verán, dice paréntesis, paréntesis, character E. E es el elemento que quieren agregar. En mi caso dice null. Borran ese null y pongan comillas simple porque es un carácter. Yo voy a poner, por ejemplo, A. Al final, punto y coma. Repitamos el mismo proceso y vamos a agregar ahora... otros caracteres. Por ejemplo, voy a poner una B, voy a poner la E, voy a poner la O, voy a poner, no sé, la I. Sí, pongamos varios. Probemos ahí, pongamos una T y pongamos una U. Perfecto. Ahí está. Tenemos una lista de caracteres. Ahora, si la queremos imprimir luego de haber agregado, obviamente, los elementos, pongan solamente ahí en el CISO lista letras. Ahí está. Imprimamos a ver la lista. Sí, y ahí está. Como verán, ahí tenemos una lista que tiene los elementos que hemos cargado, obviamente, anteriormente, ¿no?
Sí, creo la lista, agrego y luego obviamente se puede imprimir porque ya hay elementos. Ahora, ¿está bien, profe? Entonces ya tener la lista. Acá cargaste algunos elementos de forma manual, obviamente. Ya al final de este video, si quieren, agregamos otro tipo de carga que no sea manual, sino que sea por consola. Que sea el usuario quien agregue cada carácter. ¿Estamos de acuerdo? Que ingrese la A, que ingrese la B, que ingrese la Z. Bueno, eso lo hacemos al final, ¿sí? De este video. Ahora, tomemos en cuenta esta lista, ¿sí? Que lo cargué manualmente. Ahora dice, mostrar solamente las que sean vocales. ¿Sí? Empecemos por esa parte, hay que atacar ese problema. ¿Sí? Hay que resolverlo. Bueno, aquí si ustedes imprimen la lista, obviamente se muestra la lista con todos los elementos. Pero hay otra forma de mostrar la lista. También podrían hacer un CISO y vamos a poner un cartelito que diga mostrar lista. ¿Sí? Lo podrían usar ustedes el que se llama for each. Escriban for each, control espacio y elijan ahí. Aquí tiene tres partes, no se olviden. Una, dos y tres. Aquí va la lista que quieran recorrer. Aquí va el tipo de dato de la lista, o sea, qué se puede guardar en la lista. Y aquí, cómo quieren que se llame cada elemento de la lista. O sea, cada casillero hay un elemento. ¿Cómo querés que se llame ese elemento de ahí? Aquí le van a dar un nombre a ustedes. ¿Sí? Para este caso, entonces, aquí vamos a poner la lista. Acá sería el tipo de dato, que el tipo de dato es character. Por eso dice character. ¿Vieron? Ya lo reconoció automáticamente. Y aquí van a poner cómo quieren que se llame cada elemento de la lista por cada giro. ¿Cómo crees que se llame esta A? Bueno, lo voy a llamar, no sé, letra. A la siguiente giro, B se va a llamar letra. Al siguiente giro, la E se va a llamar letra. O sea, estoy guardando en esta variable, letra, cada elemento de la lista por cada giro. Es más, lo pueden imprimir aquí dentro del for, impriman letra y van a lograr el mismo efecto que está acá arriba, de mostrar los elementos de la lista. Ahí está. Bueno, está en forma vertical, pero ahí pueden ver obtener cada elemento de la lista. ¿Sí? Entonces ya está. Ahí está. Eso es para mostrar. Pero acá te dice, Cristian, mostrame solamente las vocales. Ah, espera. Me dice solamente las que son vocales. Y acá yo estoy imprimiendo directamente todos los elementos. Letra, 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 letra. ¿O no? Ahora, me dicen las vocales, Cristian. Yo sé que las vocales son la A, la E, la I, la O y la U. Entonces, si yo sé que en esta variable está un elemento de la lista, antes de imprimirlo, como lo hago aquí con el CISO, ¿qué tengo que hacer? Vamos a preguntar, che, mira, ¿esto es una vocal? Díganme ustedes, ¿es una vocal? ¿Esto? ¿La primera? Esto va a ser letra. ¿Es una vocal? Sí, perfecto, eso se tendría que imprimir. La segunda. Esto ahora va a ser letra. La segunda, ¿es una vocal? Sí o no. La B, vocal. No. ¿Se tiene que imprimir entonces? No, no se tendría que imprimir. Porque solamente me está pidiendo, che, mirá las vocales, nada. Bueno, entonces yo digo, mira, antes de imprimir así a lo tonto, yo estoy imprimiendo directamente la variable letra, yo podría hacer una pregunta. Ustedes ya conocen el if, donde se pregunta algo. Yo podría decir, che, mira, si la letra es igual al carácter A en minúscula, letra, letrar le puse, mira, letra. Si la letra es igual a la A, o también puede pasar que la letra sea igual a la E, porque es una vocal, ¿sí? Letrar, ¿por qué le pongo letra? Letra. Y si no, la letra puede ser O, puede ser igual a la I. Estamos diciendo, mira, esta letra si es A, O es la E, O es la I. Pongamos un no lógico. O si la letra es igual a la O, y nos falta para la U, ¿sí? Un hito más para la U. ¿Sí? Letra es igual al carácter U. O sea, en este if solamente va a ingresar esa letra, ese elemento de la lista, cuando cumpla esta condición, ya sea la primera, segunda, tercera, cuarta o quinta condición. Porque le puse un O. Acuérdense, con que uno sea verdadero es suficiente para que ingrese. Entonces, ¿cuándo va a ingresar en este if? O sea, dentro de esta llave. Cuando cumpla esa condición, cuando sea vocal. Entonces, cuando sea vocal, yo recién voy a imprimir dicha letra. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver. Entonces, este mostrar que estoy haciendo sería mostrar lista vocales. Le vamos a poner, ¿sí? El mensaje aquí arriba para que aparezca más bonito. Y ahí pueden ver.
Ahora solamente está imprimiendo las que son vocales. ¿Esta es vocal? Sí, imprimíla. La B, ¿es vocal? ¿La B dónde se guarda? En letra. B. ¿B está? ¿Es A, E, I, O, U? No. Por lo tanto, no lo imprime. Ahora la E. Letra ahora vale E. ¿E es igual a la A? No. ¿A la E? Sí, perfecto. Entonces ingresa y lo imprime. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vieron? Yo tomo el contenedor nomás, la letra. Aquí yo sé que se guarda cada elemento, así que digo, pregunto si ese contenedor es una vocal. Si es vocal, recién que se imprime. Y si no, seguimos y sigue girando hasta terminar de recorrer los elementos de la lista. Ahora está bien, esto imprime solamente las que son vocales y luego las que no son vocales. ¿Bien? Entonces, si aquí imprime las que son vocales, ¿sí? Yo tengo que mostrar ahora las que no sean vocales, por otro lado. Entonces, ¿cómo haría yo, profe? A ver, mira, yo me hice todo esto, entonces yo podría hacer esto, mira. Copiar el mensaje y el for, vamos a copiarlo. Y aquí mostrar lista no vocales. Pero aquí la pregunta no sería igual, porque acá preguntan, che, la letra es igual a la A, a la E, a la I, a la O o la U. Aquí la condición sería si es distinta a la A. Y si es, o si es distinta a la E, o si es distinta a la I, o si es distinta a la O, o si es distinta a la U, sería lo contrario. Vamos a ver. Por un lado, tendría que separar las que son vocales y por este for que he creado, tendría que separar aquellas que no sean vocales. Pero como verán, no salió porque acá veo una A, acá veo una E, una U, ¿sí? Entonces, profe, ¿cómo para mostrar las que no sean vocales? ¿Sí? Para que no sean vocales, no es tanto como cambiar solamente este del igual al distinto, no, también tendrías que cambiar a esto. Yo diría, mira, la letra tiene que ser distinta a la A. O, y, vamos a poner una I, y distinta a la E y a la